No puede ser, no puede ser No puede ser, señoras y señores Este partido Tan sufrido del Barça Donde Marc André Ter Stegen ha sido clave Clave Para que el Barça Llegue líder De vuelta, líder, colíder, ya no sé ni cómo llamarlo Al clásico Vamos a comentar un poquito Este partido, chicos eh, Barça 1, Celta 0 Qué injusticia Hey, ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Uy, wow, como otra vez aquí en el JKC Life. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Eh, bueno, al final no ha, podido, no ha podido ser. Tenía esperanzas. Porque ya de hecho, yo pronostiqué un 1-1. Porque creo que el Barça hoy podría pinchar perfectamente. Y ha podido hacerlo. Ha podido hacerlo porque sí, la primera parte tenía controlado el partido. Pero luego la segunda parte se le ha ido de las manos. Y creo que el Celta ha tenido muchas ocasiones de peligro, el cual pues eh, podría haber llegado ese empate a uno, pronosticado por mí mismo, la pelea que hacemos en Twitch, ¿no? En fin, un Barça que, que, bueno, ha sufrido mucho en la segunda parte, pero que al final pues decidió con un gol en la primera parte de, de Pedri. Fue un regalo, un regalo creo que fue de Nai Núñez, que le regaló el balón en el área pequeña y Pedri sim simplemente tuvo que empujarla en el 17 de partido, ¿no? Y bueno, en líneas generales, creo que el Barça no ha hecho un buen partido, es decir, empezaron medianamente bien en la primera parte, pero luego en la segunda parte considero que el Barça tuvo muchas imprecisiones, tuvo eh, sobre todo eh, mucha carga eh, defensiva, creo que hizo un gran eh, partido, Gerard Piqué, que entre Piqué y entre Marc-André Ter Stegen, por supuesto, salvaron a este Barça, ¿eh? Salvaron a este Barça, se ha vuelto a demostrar que Ter Stegen vuelve a su prime, la verdad que... Honestamente, a este nivel Ter Stegen, Pues puede estar medianamente tranquilo el Barça. Porque este Ter Stegen sí que te salva partidos y lo hemos. Y lo hemos presenciado, la verdad, ¿no? Y en líneas generales, creo que el Barça. oye, para el pezón. Que luego me censuran el vídeo. Creo que el Barça le ha costado mucho. Eh, últimamente no está haciendo un fútbol brillante. Pero. No sé si es porque tienen la cabeza más metida en el partido frente al Inter de la semana que viene. Y posteriormente el clásico. El fin de semana, que vaya semana, tiene el Barça, por cierto. Pero considero que hoy el Barça, pues bueno, ha sacado un 11, eh, un que lo veremos ahora en eh, pantalla, con Marcandel Stegen en portería, Valde en la derecha, Piqué, Marcos Alonso de central y Jordi Alba en la izquierda, centro del campo para el titular indiscutible, Gaby, Busquets y Pedri, por cierto, Gaby ha recibido el MVP de este partido por la liga, y luego el tridente ofensivo Rafiña en la derecha, Ferran en la izquierda y arriba Robert Lewandowski que... Considero que ha hecho un partido muy flojo, Robert Lewandowski, muy flojito, ¿no? Luego, por parte del centro, lo veis aquí también, ¿no? En la parte eh, de, mi, de mi derecha, Marchesín, Galán, Unai Núñez, Aidú, eh, Hugo Mayo, Oscar Rodríguez, Beltrán, Cervi, Gabri, Larsen, que bien juega Larsen de espaldas, por cierto, y Yago Aspas, que Yago Aspas me ha sorprendido bastante porque ha fallado una ocasión tan clara, tan clara, un mano a mano tan claro, que ya Aspas esto no lo falla ni en sus peores sueños. Y Ter Stegen ahí ha estado Salvador. Ha estado Salvador. Me cago en Satanás, tíos. Y en definitiva, eh, es verdad que el Celta eh, ha apretado mucho. Ha, ha embotellado al Barça en, lo, en el último cuarto de hora. Pero aún así, insisto. Eh, no se ha materializado en ningún momento el gol. Sí que es verdad que ha habido polémica, ¿no? Incluso eh, en, la primera, en la primera parte, un posible penalti a Rafinha. Voy a dar mi opinión. Y ese es el penalti. No os dejéis guiar por la imagen congelada. Veis la imagen congelada y parece que es penalti. Pero yo remito una y otra vez, como bien dije en el directo, no es penalti para mí. Para mí no es penalti, ya que, pues oye, sí que es cierto que alarga mucho la pierna, creo que es galán. Eh, y si llega a haber contacto... Antes de que se caiga Rafiña, es penalti claro. Pero es que Rafiña salta antes de haber contacto. Hay un piscinazo claro, el cual pues el árbitro, en mi opinión, ha acertado. Ha acertado el colegiado en no pitar este penalti. Sinceramente, si Rafinha no se hubiese caído, no, no se hubiese, me refiero, de, eh, eh, saltado antes de tiempo y hubiese esperado al contacto para caerse, considero que sí que era un penalti claro, porque fijaos, la pierna está súper extendida, o sea, será cuestión de contacto, pero está clarísimo en imágenes que solamente el bar, la, 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 la habrá comentado en plan, oye, que Rafinha salta antes y no hay contacto hasta que salta, hasta que salta y se, y, y, y pues ahí saltando sí que hay un ligero contacto, ¿no? Pero en definitiva. Me parece un piscinazo. Eh, un piscinazo de los pies en la cabeza de Rafiña. Luego ha habido, pues también hay una mano, ¿no? De un jugador del Celta, un centro de Jordi Alba, el cual la mano está, pues aquí, pegada al cuerpo y le pega en la mano. Y luego, pues eh, no sé si ha habido otra polémica o no. Es verdad que incluso al Celta le han anulado un gol por esa jugada previa, eh, había fuera de juego, ¿no? Y lo han anulado el gol, ¿no? Pero luego sí que es cierto que el Celta, insisto, ha empujado mucho y al final, pues ha eh, logrado eh, el Barça mantener la portería a cero. Es un gran mérito, ¿no? Es un gran mérito. Considero que el Barça eh, a nivel defensivo, ha hecho un buen partido. Ha hecho un buen partido el Barça defensivamente, pero sí que es cierto que luego es como que ha habido unas faltas de concentración tremendas. El Celta se ha ido arriba, ha puesto cambios ofensivos y creo que ahí, pues ha tenido muchos eh, problemas. Y lo vuelvo a decir, Tres tegue. Espero que no vuelva a ser mi pesadilla. Tres Stegen porque hubo unos momentos cuando estaba en el Barça, ¿no? Eh, hace, bueno, cuando ya estaba eh, en su prime, ¿no? Hace ya un par de años, eh, joder, Tres era un dolor de cabeza, ¿no? Y digo, joder, es que al final, macho, partidos que parece que va a perder el Barça y te lo salva Tres Lo mismo prácticamente que pasa en muchos partidos con el Real Madrid con Courtois. Por eso que he hecho un vídeo en el día de hoy que me preocupa mucho la ausencia de Courtois en el Clásico, ¿no? Si es que juega o no juega, ya veremos. Eh, nada, chicos, eh, os comento un poco, un poco los detalles, ¿vale? Los detalles del partido. Han sido 13 remates del Barça, 5 a puerta, 14 remates del Celta, 3 a puerta. La posesión ha sido para el Barça, 58%. Y pues ha habido muchas faltas del Barça. En comparación a las del Celta, ¿no? Eh, casi casi el doble. 16 faltas del Barça y 9 y 9 eh, al Celta. De hecho, el, el Barça solamente ha recibido dos tarjetas amarillas. El Celta 3. Con esto, eh, ya sabéis que el Barça se vuelve a colocar líder, empatado a puntos con el Real Madrid, que ayer ya sabéis que también ganó eh, su partido. Y pues bueno, pues oye, pues habrá, habrá emoción, habrá tensión para el clásico, ¿no? Un, dos equipos eh, que están ahí en el eh, liderato, pues para, para enfrentarse entre sí y a ver quién hace la distancia finalmente, ¿no? Eh, vamos a poner notas, si os parece, a los jugadores del Barça, eh, a Ter Stegen le pongo un 10, yo creo que ha sido el MVP del Barça, aunque haya sido Gaby por parte de la liga, pero yo creo que eh, Stegen ha sido el MVP de la liga. Eh, Valde. Yo creo que a Valde le ha faltado más capacidad ofensiva. No me ha parecido un gran partido de Valde en mi opinión. Le pondremos un cinco y medio. Jordi Alba le pondremos un 6. Eh, a Marcos Alonso yo le pongo un 7. Y a Piqué le pongo un 9. Eh, a Piqué ha hecho un muy buen partido. También ha dado algunas ocasiones eh, en remate de cabeza. Y creo que ha estado bastante bien en defensa, cortando muchos balones. Gaby le pondremos un 8. Ha hecho un buen partido, sobre todo en la presión, robando balones, pero también algunos con falta. Eh, pero ha estado también bastante bien eh, Gaby. Eh, Busquets le pondremos un 7,5. También ha estado bastante acertado en el centro del campo. Y Pedri que ha hecho magia. En el día de hoy ha hecho magia. Eh, ha marcado el gol. Le pondremos un 9,5 a, a, a Pedri. Rafinha ha encarado. O lo ha intentado bastante. Ha estado participativo, pero sin más. A Rafiña le pondremos un y medio Ferran Torres no lo hizo mal en la primera parte. Tuvo alguna ocasión que otra, pero luego estuvo algo torpe en la segunda parte. Que incluso me parece a mí que un remate de piqué de cabeza que iba a gol. Se la paró. Se la paró Ferran Torres. Se la paró Ferran Torres. A Ferran le pondremos un 5. Un 5. Y a Robert Lewandowski, en esta ocasión, le pondré otro. Le pondré un 4. A Robert Lewandowski le pondré un 4. Eh, perdió varios balones manejando de espaldas. Eh... No estuvo acertado cara al gol. Yo a Lewandowski no lo he visto bien. Le pondré un cuarto, un cuatro a Robert Lewandowski. Luego ya eh, de suplentes, pues ya había hecho cambios. Ha, ha entrado eh, Osman de Melea, Sufati, Sergi Roberto, Frenkie de Jong y Eric García. Eric García, por cierto, ha salvado también un gol del Z muy claro. En una doble ocasión Eric García Le va a poner un 8 Por esas acciones Frenkie de Jong Que ha aportado frescura Al terreno de juego Y ha roto bastante las líneas Empezando desde atrás También basculado Un poco en la banda A Frenkie Le pondremos un 7 Sergi Roberto También bien Le pondremos un 6 y medio Ansu Fati Lo intenta Todavía no le salen las cosas Le pondremos un 6 a Ansu Fati Y Osman Dembélé Que también ha tenido eh, Pues bueno eh, Un poco más de velocidad Por la derecha A Osman Le pondremos un 6 y medio Luego también es cierto Que incluso Ha habido un palo Ha habido un palo del Celta, pero sí se había fuera de juego antes, ¿no? Antes, eh, previamente. Pero bueno, en definitiva, chicos. Que el Barça El Barça ha ganado el partido. Al final es lo que más importa, ¿no? Para, para, para los partidos ganar. Sufriendo o no, lo importante al final son los tres puntos. Y esto siempre lo digo, ¿no? Siempre lo digo. Así que tres puntos más para el Barça, líder con el Real Madrid. Y nada, ya la semana que viene toca Champions. Partidos súper importantes. En especial el Barça, que se enfrenta contra el Inter en una final de Europa. Si te ha gustado este vídeo, botón de me gusta, suscribiros y luego más tarde en Twitch, JKC Live TV para iniciar y seguir con el Food Champions. Nos vemos, chao.